Buen día queridos hermanos, quiero saludarlos, eh, qué lindas alabanzas que hemos podido cantar, disfrutar de ese tiempo. Eh, hoy estamos en el tercer mensaje de esta serie que se llama Un Examen Indispensable, las bendiciones del quebrantamiento. Y quiero animarte a que si no pudiste ver los dos mensajes anteriores, puedas hacerlo porque la verdad que el Señor eh, está usando esta serie grandemente, está usando esta serie para hablar a nuestros corazones. Y es muy importante que entendamos que el quebrantamiento trae bendición. Así que quiero animarte a que veas los mensajes anteriores y que también en este momento, como decían recién los pastores, puedas prestar atención, puedas eh, dedicarte a escuchar lo que Dios quiere decirte en este día. Porque si bien hoy me toca compartir la palabra a mí, entendemos de que es Dios quien habla a través de su palabra y eso es lo que vamos a ver en este momento. Así que eh, antes que nada vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que toque nuestros corazones con su palabra. Amado Padre, bueno, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad en la que podemos abrir tu palabra y aprender de ella. Te rogamos que quebrantes nuestra vida, Señor, con tu palabra, que nos enseñes acerca del quebrantamiento y de cómo vos usas eso para formar eh, personas que cada día se parezcan más a vos. Te pedimos esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muy bien, como te decía, Iván en el primer mensaje eh, habló acerca de un corazón quebrantado en el pasaje de Jeremías 18, 1 al 6. Néstor el domingo pasado habló del quebrantamiento de Pedro y cómo Dios fue quebrando a Pedro y sacando aquellas cosas para hacer de Pedro la persona que Dios quería ser. Y en el día de hoy vamos a hablar de los obstáculos del quebrantamiento. ¿sí? Cosas que no nos permiten ver el quebrantamiento como una bendición de Dios. En el día de hoy te quiero compartir tres específicamente, si bien la Biblia tiene mucho más. Pero primero vamos a, a definir lo que es un obstáculo para entender. De qué vamos a hablar, ¿no? Del obstáculo del quebrantamiento. El obstáculo, el, el diccionario lo define como una cosa que impide avanzar hacia un lugar o una situación o hecho que dificulta el desarrollo de una acción. Ahora, habiendo definido este concepto, quiero que veamos estos tres obstáculos que me impiden, que me impiden ver el quebrantamiento como parte del plan de Dios. En primer lugar, el quebrantamiento que te quiero compartir es nuestra cosmovisión, ¿sí? es cómo vemos e interpretamos al mundo. Eso significa la cosmovisión. Pero tenemos que hacer una pregunta. Te decía que el obstáculo es algo que eh, frena o dificulta el camino hacia donde Dios quiere llevarnos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a dónde quiere llevarme Dios? ¿Cuál es la acción que Dios quiere desarrollar en mi vida? Bueno, Dios quiere formar a Cristo en tu vida. Dios quiere hacer un Cristo en tu vida. Quiere formar a Cristo. De hecho, en Juan 13:15 dice que él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 también va a decir que él padeció para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Pablo en Gálatas 4:19 dice que sufría dolores de parto hasta que los gálatas sean formados, hasta que Cristo sea formado en ellos. Y en Efesios 4:15 al 16 dice que quiere que crezcamos en lo que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, Dios quiere hacer de Emi un Cristo Dios quiere hacer de Iván un Cristo, Dios quiere hacer de Miguelo un Cristo, Dios quiere hacer de vos un Cristo. Y dentro de las formas y métodos que Él utiliza en su sabiduría está el quebrantamiento. Dios usa a personas, Dios usa su palabra, Dios usa prédicas, pero también usa el quebrantamiento para formar a Cristo en tu vida. Si le preguntas a cualquier persona de qué se trata la vida cristiana, quizás te diga que. La vida cristiana se trata de una persona que va a la iglesia, que sirve en un ministerio, que canta, que alaba a Dios. O quizás alguno te diga que se trata de alguien que disipula, que va a un grupo pequeño. O quizás de cosas que no hacen. ¿sí? De repente te puede decir alguien que un cristiano no se droga, no fuma, no dice malas palabras, no toma alcohol. Pero la realidad es que la vida cristiana no se define por las cosas que hacemos o por las cosas que no hacemos. Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y de nuestra respuesta como resultado de conocerle como Salvador y Señor. Lo que hacemos o no, nuestras obras, entendemos que va a ser resultado de la relación que tengamos con Cristo. Si tenemos la perspectiva correcta, la cosmovisión correcta de la obra de Dios, entonces vamos a poder de una manera diferente las situaciones difíciles que nos tocan vivir, que nos quebrantan, y encontrar la bendición en medio del momento difícil. Por eso el primer obstáculo es el que, la cosmovisión, pero la cosmovisión errada del mundo, la cosmovisión errada de cómo nosotros vemos al mundo y a las cosas y a la obra de Dios. Pero en segundo lugar, el obstáculo que quiero compartirte es el control. ¿sí? El control que muchas veces tomamos nosotros. Y quizás acá debamos hacernos una pregunta: ¿quién tiene el control de tu vida? En Marcos 8, 34-35, vamos ahí acompañando el pasaje. Marcos 8, 34 dice: Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Sabes que esto muchas veces termina siendo un obstáculo porque decimos nosotros tomar el control. Quienes arman sus propios proyectos y buscan su realización personal, rara vez buscan a Dios para que les dé lo que verdaderamente necesitan. Generalmente esas son las personas que más cosas consiguen en esta tierra. Sienten que si le entregan el volante de Dios, el volante de su vida a Dios, tienen mucho que perder. Entonces van a hacer cualquier cosa para retener eso que creen importante. Lo que muchas veces no comprendemos es que cuando nos rendimos a Cristo nunca se pierde. Muy por el contrario, obtenemos cosas mucho mejores y más duraderas, cosas eternas. Pablo tenía en claro este concepto, en Filipenses 3:8. Acompáñame ahí a Filipenses 3:8 va a decir así Ciertamente Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, justicia que es en Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo entendía bien que cuando perdía, entonces ganaba. Por eso uno de los obstáculos es cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida y no se lo damos a Dios. Él nos hizo y sabe perfectamente cómo usarnos y explotar nuestro potencial al máximo. Pero incluso en medio del quebrantamiento podemos intentar resolver las cosas por nuestros propios medios sin buscar a Dios e intentar recuperar aquello que Dios quiere sacar de mi vida para mi beneficio. El Señor fue muy claro en Juan 15.5. Eh, Acompañame a Juan 15.5. El Señor le va a decir ahí, hablando de la vid y los pampas, nos dice: Yo soy la vid y vosotros los pampas. Nos da esta ilustración. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, nos separamos de Cristo, porque nos interesa incluso a veces, queremos llevar frutos y nos olvidamos de que Dios es quien tiene que a quien tenemos que estar unidos. Y tomamos el control de nuestra vida para obtener cosas. Lo cual no está mal, no está mal que vos busques, que tengas proyectos en tu vida, que busques obtener cosas, pero está mal cuando eso nos separa de Dios, cuando eso nosotros tomamos el control y no le preguntamos a Dios qué es lo que quiere para nuestra vida. Cuando somos quebrados tenemos que reconocer que Dios sabe mucho más qué es lo que realmente va a ser mejor para mi vida y ve desde una perspectiva distinta a la que vemos nosotros. Quizás me esté cuidando de algo que ni siquiera sé qué es, pero que no me va a hacer para nada bien. Entonces, en primer lugar... El, obstáculo, el primer obstáculo es nuestra como visión errada del mundo y de la obra de Dios. En segundo lugar, el control en manos equivocadas. Y en tercer y último lugar, te quiero compartir acerca de nuestra confianza. Y el problema no está en nuestra confianza, sino en nuestra confianza depositada en lugar equivocado. El Señor Jesús nos habló y nos dijo que quiere que confiemos en Dios plenamente. El Señor quiere que confiemos en Él. Fíjate en Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17, 7 al 8 dice Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Habla de los beneficios de que nosotros confiemos en Dios. Pero sabes que muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en cosas equivocadas. Eh, y esto se convierte en un obstáculo, en una piedra de tropiezo. Quizás nuestra confianza esté en nosotros mismos. Ahí, segunda de Corintios 3, 4, 5, Pablo le va a hablar a los Corintios y le va a dar un ejemplo de qué es lo que está mal de eso. Segunda de Corintios 3, 4, 5 dice tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sabe que muchas veces nos equivocamos y hasta incluso los dones y las cosas recibidas por Dios terminan siendo nuestra confianza. Y nos apoyamos en esas cosas para decir que podemos resolver, que podemos hacer las cosas por nuestros propios medios y nos olvidamos de depositar nuestra confianza en Dios. Pero también, otra de, la, otra de las cosas en las cuales depositamos la confianza puede ser las cosas materiales que poseemos. Sí, en Lucas 12, 15, el Señor Jesús le va a hablar ahí a sus discípulos y le va a decir así, les digo, mirad, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bien claro, ¿no? La vida no consiste en obtener cosas. La vida no consiste en, en acumular o en, o en obtener más cosas materiales. Pero muchas veces nosotros podemos estar depositando nuestra confianza ahí, Pensamos que ahí está nuestra identidad, en las cosas que poseemos. Entonces, esto no es algo malo, querer poseer cosas, pero sí está mal cuando nosotros depositamos nuestra confianza ahí. Y el Señor va a usar el quebrantamiento para que nosotros apoyemos su confianza, nuestra confianza, en la persona de Jesucristo, en la persona de Dios. Pero también quizás estés apoyando tu confianza en la opinión de las personas. Mirá Efesios 6, 5 al 8 lo que dice. Efesios 6... 5 al 8 dice, siervos obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, no con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios, sabiendo de, eh, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea libre, sea libre o sea siervo. ¿Sabes qué? Eh, Muchas veces apoyamos nuestra confianza, quizás en, en lo que piensa nuestro jefe de nosotros, en lo que piensa nuestra familia, en lo que piensan mis hijos o en lo que piensan mis padres. Y muchas veces nosotros nos equivocamos al poner nuestra confianza en eso. Y cuando quizás alguien nos dice algo que no nos gusta, se desmorona nuestro mundo. O nos sentimos deprimidos, nos bajoneamos. ¿Sabes qué? No solamente en, en estas tres cosas que te decía, en las cosas materiales, o nosotros mismos, o en la opinión de las personas, apoyamos nuestra confianza, sino que también muchas veces podemos apoyar nuestra confianza en títulos académicos o estatus social. En Lucas 24, 22, 24 al 27, ahí los discípulos venían medio peleando un poco acerca de quién era el mayor. Y el Señor Jesús lo va a exhortar y le va a decir así, Lucas 22, 24 al 27, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones... Se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así nosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Sabéis que el Señor Jesús le va a decir que eh, lo importante o, o en el reino de Dios es distinto a cómo se ve en el mundo. En el mundo. Eh, la gente se enseñorea y, y disfruta de tener títulos, de tener posición, pero en el reino de Dios es distinto. En el Reino de Dios el mayor es el que sirve, el mayor es el humilde y es el que agrada a Dios. Y el Señor muchas veces va a quitar quizás una posición, un título, algo de nuestra vida, para que nosotros depositemos nuestra confianza en él. Quizás a modo de evaluación debería preguntarme cuándo, en qué momento yo me siento mal conmigo mismo. Si pierdo algo material, me lleva a la depresión? ¿Si alguien no me felicita cuando, cuando hago algo, me deprimo? ¿Me frustro cuando no puedo resolver las cosas por mis propios medios? ¿Recurro a la manipulación? ¿Hago lo posible por hacer pensar a la otra persona de la manera en la que pienso yo? ¿Necesitas autoridad para sentirte que sos alguien? ¿Necesitas que las personas te hagan caso para sentirte bien? Quiero desafiarte a que te hagas esta pregunta. Hacete esta pregunta, pensá bien y respondetela para vos mismo en este momento. ¿Cuánto te ama Dios? Según tu perspectiva, ¿cuánto te ama Dios? ¿Sabes qué? En 1 Juan 4, 8, va a decir que Dios es amor. No solamente Dios ama, sino que Dios es amor. Esto es un atributo de Dios. Un atributo quiere decir que es algo que hace que Dios sea Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, algo que no se puede separar de Dios. Si Dios es amor. Y no se puede separar de amor, de ese amor. Pero no solamente Dios es amor, sino que Juan 3,16, un versículo súper conocido, dice que de tal manera Dios te amó, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Romanos 5,8, también otro versículo súper conocido, dice que en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la pregunta era, ¿cuánto te ama Dios? ¿Vos pensás que Dios te sacaría algo que realmente necesites? ¿Vos pensás que Dios sería capaz de sacarte algo que te ayude a rendir al máximo de tu potencial? ¿Pensás que Dios te quitaría algo que sea de bendición espiritual para tu vida? ¿Crees que Dios va a sacarte algo que contribu contribuya a tu edificación o a tu fortalecimiento espiritual? ¿Sería capaz Dios de quebrar algo que sea para tu bien eterno? Iván, en el primer mensaje que dio el, hace dos domingos, dijo algo que, que me llamó mucho la atención. Y que es cierto, que todo lo que hace Dios en nuestra vida está impulsado por su amor. Te quiero dar un desafío, uno grande, a ver si te animás. Pero va a ser eh, muy bien en tu vida. Va a ser algo que va a cambiar tu vida y tu futuro para siempre. Pedile a Dios que quebrante tu vida. Anímate. Pedile a Dios, Dios quebranta mi vida ¿sabés qué eh, dicen que a miguel ángel una vez iban caminando a miguel ángel el escultor y se iban caminando y un pedazo de mármol y dijo yo veo un ángel ahí adentro le dijeron así ah, y cómo haces para sacar un ángel ahí adentro es fácil le dijo le saco a ese pedazo de mármol todo lo que no es un ángel ¿Sabés que dios a veces trabaja así en nuestra vida a través del quebrantamiento dios quiere sacar de nuestra vida todo aquello que no es cristo y, esa, y Dios utiliza el quebrantamiento para eso. Pedile a Dios que saque de vos todo lo que no es Cristo. Dios quiere hacerlo para tu bien. Si lo haces, van a pasar cosas tremendas en tu vida. No van a ser fáciles. Pero Dios va a obrar de una manera tremenda en tu corazón, de forma que no te imaginas. Y al final del camino, no te vas a arrepentir. Pero no te lo prometo yo. Te lo promete Dios. Vamos a orar. Padre bueno. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias Señor por poder aprender de ella, por poder aprender Señor que vos querés formar a Cristo en nuestra vida. Nosotros muchas veces buscamos nuestra felicidad, buscamos nuestra realización personal y no vamos a encontrar, y quizás la encontremos Señor, pero vos querés formar a Cristo en nuestra vida. Y eso Señor nos va a llevar a una realización personal, eso nos va a llevar a ser felices, eso nos va a llevar Señor a encontrar el verdadero propósito para el cual fuimos creados, que es reflejar tu imagen, Señor. Por eso fuimos creados a tu imagen y semejanza. Padre bueno, te pedimos que en esta en este día, en esta semana, estés quebrando, sacando de nuestra vida aquellas cosas que no son Cristo y que pueda formar a Cristo en nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Emiliano, por el mensaje de la palabra. Qué tema tan importante que es y cuán, eh, qué buena decisión cada uno de nosotros tomaría si puede guardar lo que estamos escuchando en nuestro corazón. ¿sí? Si lo podés atesorar y ponerlo en práctica, creo que eso va, va a ser de mucho valor ¿sí? para tu vida, para seguir construyendo tu vida en los días que el Señor te permita estar aquí en la tierra. Así que te animo a guardar, a guardar lo que hemos escuchado, los obstáculos para el quebrantamiento, tener una visión errada ¿no? de, 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 de lo que entiendo que Dios es, que es lo que Dios quiere, que querer controlar, tener una confianza en mí, son obstáculos que tengo que quitar para que Dios pueda seguir obrando en, en, en cada uno de nosotros. ¿no? Hay algo que resalto y que bueno en el compartir de Emiliano eh, que me quedó una frase que él estaba compartiendo que fue que cuando nosotros nos rendimos a Cristo nunca se pierde ¿no? y la rendición es eh, el medio o la herramienta no que el Señor usa para empezar a transformarnos no o sea Mientras estemos de pie, mientras estemos parados, ¿viste? pensando que mi control, mi confianza, ¿no? mi visión ¿no? me va a hacer mejor persona, Dios tiene totalmente otra, 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 otra visión, que es que nos pongamos de rodilla, ¿no? que, que nos rindamos. Y la rendición eh, no se hace solamente una vez en la vida, ¿no? La rendición, por lo que entiendo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad ¿no? de ir a palabra de vida, compartir campamento. Y un día me acuerdo, un día sí, tiré un parito, ¿no? Y dije, acá está mi vida. Pero ahí fue el comienzo de mi, de mi transformación, ¿no? Pienso. Y creo que como cristianos, nosotros, cada día ¿no? tenemos que rendirnos al Señor, ¿no? Porque mi control, mi confianza, eh, mi, mi personalidad se levanta, ¿viste? Por encima de lo que tiene Cristo ¿no? para nosotros. Entonces, me encantó ese concepto de que. Cuando nos rendimos a Cristo, nunca se pierde. Y es verdad, vamos a ganar. ¿eh? Por eso te alentamos a que hoy, hoy, sea la oportunidad de rendirte, ¿no? Hoy sea la oportunidad de decir, bueno, sí, señor, luché mucho. mira mi control, mi confianza, ¿no? Hoy es el día, hoy puedo hacerlo. Ya el pasado no lo puedo cambiar, pero mi presente hoy sí lo puedo cambiar, ¿viste? Y puedo de aquí en adelante vivir una vida distinta. Gracias por el ánimo, la verdad que es interesante el compartir. Y bueno, esta serie tiene eso, ¿no? Te llega quizás una frase, un texto, eh, una palabra, y vos decís, che, tengo que laburar esto en mi vida porque me cuesta, ¿no? Así que nada, te alentamos a que puedas tomar estos pasos de fe, ¿no? Tan importante. Qué bueno, qué bueno. Agradecemos entonces al Señor por su palabra. Uh -huh. Seguimos saludando a las personas que han escrito. A Dai Flores, uh -huh. que dice hola. Marcelo Espinosa, hola, Dios los bendiga. Saludamos a los hermanos. Desde Ushuaia, entonces tenemos gente del oeste, okay. uh -huh. de Neuquén, Mendoza, gente del norte, Formosa, y una familia del sur también escuchando la palabra de Dios. Desde toda Argentina, desde todos los ángulos de la Argentina, ¿no? También está, bueno, Laura Paloma también dejó saludos. María Salomé Santos dice, buen día, hermanos queridos. Gracias a todos por lo que han dedicado en este tiempo, ¿no? Después está Dai Fogos, también dice hola. Bueno, muchas gracias Emiliano por tu vida ahí, te saluda Nemi también en el Facebook, eh, Salo también, ¿no? Qué linda oportunidad que tenemos cada domingo de escuchar la palabra eh, y estar desafiados por ella, ¿no? Le, quiero dejar mis saludos a mi familia también, que está viendo seguramente en este momento eh, el estudio y también solamente de visión para ellos. Muy bien, también Natalia Snyder dice aquí, amén. Sí, Así que la saludamos a todos. A una de las personas que, que también, otros que no han escrito, pero que están viendo claro. esta mañana, les mandamos un fuerte abrazo. Quiero contarte que hoy es el cumpleaños de Romina Solís y le claro. mandamos muchos cariños a Romina. Saludos. Bien, si tienes la posibilidad de poder escribirle, de mandarle un mensaje, mm. de poder hacerlo, eh, creo que es algo, un lindo gesto en el día de su cumpleaños. Sí, es así como te dice, Pastor. Queremos alentarte y animarte a que el próximo martes, a las 20 horas, te conecte con nosotros en nuestra serie de fundamentos, ¿eh? importante cada martes que estamos compartiendo la palabra de Dios. Después está la escuela bíblica, el día jueves, una gran posibilidad que, que la iglesia tiene de tener eh, cuatro clases donde aprendemos en por, en, con más profundidad las enseñanzas que están, las riquezas, los tesoros que están guardados en la palabra de Dios, en la Biblia. entonces Podés hacerlo porque es por Zoom, es online, no importa en qué lugar estás, podés escribirnos para participar en alguna de las clases. Un material hermoso, sí, hermoso, para aprender la palabra de Dios. Nos saluda acá Liliana, dice, bendiciones. A todos. También Patricia Figueroa dice: Muchas gracias, Emi, por el mensaje. El Señor te bendiga, ¿no? Qué importante es seguir eh, animando y alentándonos. También te alentamos a que en esta semana vos puedas eh, eh, juntarte, encontrarte a través de los grupos pequeños, ¿no? Creemos de suma importancia que el cuidado de las personas de la iglesia puedan hacer allí ser contenidas, no ser animadas, ser alentadas. Hoy, quizás alguno lo está haciendo por Zoom no eh, sea, sea, sea complicado, pero queremos alentarte que apenas esto se puede abrir y haya 10 personas. Por ejemplo, en fase 3, Hurlingan, hoy 10 personas al aire libre se pueden sí, juntar. Puede ser, sí. ¿Viste? Entonces también es una oportunidad que se puedan juntar si que ya al aire libre. ¿viste? Bueno, en el caso de uh -huh. nuestro grupo pequeño, hasta antes uh -huh. de las últimas medidas, lo hacíamos en la IPF de TC y ahí atrás, ah. al aire libre. Uh -huh. Entonces aprovechábamos a tener un hermoso tiempo. Pero bueno, como decimos siempre, es tan importante nuestra vida, nuestro crecimiento, que nos cuidemos unos a otros. Recordad que fuimos comprados por gran precio, ¿eh? la sangre de Jesucristo, Dios pagó un precio enorme y nosotros deseamos, porque también el Señor lo desea así, que nuestra vida pueda seguir creciendo, avanzando, multiplicándose. Y para eso es importante la palabra, para eso es importante la relación con otros hermanos, con otros amigos cristianos. Recordad que esos amigos no son perfectos, ¿sí? Y eso también parte de la vida cristiana, porque ahí es donde aprendemos a amar, a tener una mirada hacia la persona, a perdonar, sí, a tantas cosas que el Señor nos anima, sí, el Señor nos anima a vivir de forma práctica. Bueno, eso lo aprendemos de la palabra, pero también en la relación con otros amigos. Por eso insistimos y animamos a las personas a que puedan estar en un grupo pequeño. Exacto. Bueno, Pastor, nos vamos a tener que ir. Se nos acabó el culto. Y, y Inter, ah, sí. Gracias, Emi. Norma Kun mm. también dice gracias, Emi. Silvio Romani dice gracias, Emiliano, por el mensaje. Bendiciones para todos. Eh, bueno, familia de la fe, hermanos queridos, les amamos en el Señor. Eh, les vemos el próximo martes, el próximo jueves o el, el domingo. Sí, podemos orar para cerrar este tiempo. Sí, Señor. Hola, usted, Pastor. Vale, Dale. Vamos a orar. Muy bien, les invito a cada, a cada persona, a cada familia que nos acompañe en oración, uh -huh. podamos agradecerle al Señor por su bondad, por la palabra y que pedirle que nos siga ayudando cada día. Sí, Querido señor. Padre, gracias Señor, te damos en esta mañana uh -huh. por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Querido, sí, Señor. Señor, eh, tú eres tanto, Señor, para nosotros, tu amor es tan inmenso, Señor, que nosotros no lo merecemos, Señor, pero, pero gracias Señor, porque a través de la obra de Jesucristo. Hoy podemos saber y podemos sentirnos que somos hijos tuyos, Señor. Uh -huh. Queremos, Señor, mantener cada día un corazón humilde, Señor, delante de ti, sí, nuestro señor. corazón inclinado ante tu uh -huh. presencia, sí, señor. nuestro corazón dispuesto a ser quebrantado, Señor, porque sabemos que tu obra es lo mejor que nos puede pasar, tus planes, Señor, tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar a cada uno. Señor, nos encomendamos a ti. Gracias papá, gracias, gracias por tu amor eh, inagotable, Señor, para nuestra vida. Señor, te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios no te bendiga. Dios nos bendiga. Eh, nos encontramos nos el próximo domingo.